lápiz. Acompáñenme. Ahora procederemos al uso correcto del lápiz. Cuando iniciamos a utilizar el lápiz, muchas veces no sabemos cómo utilizarlo y erróneamente lo agarramos mal. Por ejemplo, esta es una forma de agarrarlo mal, o lo agarramos así. La forma adecuada y correcta es la siguiente: tenemos que apoyar el lápiz en el dedo del centro del corazón, apoyándose del índice y el pulgar, haciendo el agarre de pinza. Así. Vamos a hacer una letra, por ejemplo, para que vean el uso correcto. Aquí vemos que hacemos la letra A. Y esta forma es la correcta. Recordemos, apoyándonos con el dedo centro del corazón, el índice y el pulgar haciendo la forma de pinza. Y nos apoyamos. Bueno, como podemos observar, el uso correcto del lápiz, esto ayuda a los niños en su inicio de la lectoescritura. Esta es una parte de motricidad fina que ellos van a ir utilizando en el transcurso de sus vidas escolares. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.